Y ahora, el editorial, con Gladcher Testa y Ernesto de la Jara. Es un poco difícil poder identificar cuál es la noticia más relevante de la jornada, pero sin duda a nosotros nos parece que es esta, y Caretas lo plantea de esta manera hoy día en su portada. Está la fotografía del fiscal Rafael Vela Barba, quien es el fiscal coordinador de lavado de activos del Ministerio Público, y dice: días contados, guerra en la fiscalía para sacar del camino al fiscal coordinador del equipo Lavallato, Rafael Vela. Y esa es la manera que ha encontrado el señor Pedro Chávarri para favorecer a sus amigos caídos en desgracia, y que hasta ahora lo mantienen en el cargo con el único interés de que él pueda cometer este tipo de actos contrarios a la lucha contra la corrupción y contrario a lo que mayoritariamente en el país queremos, que una vez por todas se sepa toda la verdad y se sancione a los responsables, sea quien sea, caiga quien caiga, y así sean personajes políticos muy relevantes o personas que han llegado a tener cargos muy relevantes como presidente de la República, tengan que someterse a la justicia y rendir cuentas por aquellos actos que por fuera de la ley cometieron en contra de los intereses mayoritarios de la población. José Domingo Pérez es parte del equipo especial que lidera Rafael Vela, y José Domingo Pérez es un muy buen fiscal que en muy poco tiempo ha logrado caracterizar, configurar y hacer casos muy consistentes y sólidos que han tenido en el Poder Judicial, y a respuestas muy concretas en los incidentes que ha tenido que resolver al respecto. Producto de ello es que, entre otros, la señora Keiko Fujimori está en una prisión preventiva junto a varios de quienes a su alrededor formaron, dice el Ministerio Público, una estructura criminal dentro de Fuerza 2011 para lavar dinero en esa campaña. Y además José Domingo Pérez ha puesto o ha desarrollado una serie de investigaciones que han apuntado al papel que pudo haber tenido Alan García en los actos de corrupción que se produjeron en su segundo gobierno, motivo por el cual él, sin lealtad alguna a ninguno de los que en los últimos tiempos lo han apoyado, se metió a la casa del embajador de Uruguay en el Perú para luego pedir un asilo. Ese fiscal, como está en digamos la exposición pública, la gente ya lo reconoce, mayoritariamente en las encuestas aparece como una persona que la población entiende está haciendo un buen trabajo, inclusive algunos lo han dicho, es el fiscal del pueblo, porque es un fiscal provincial, digamos, en la escala del Ministerio Público es uno de los que tiene rango más bajo, pero ha logrado dinamizar un proceso anticorrupción con una valentía difícil de encontrar en el Ministerio Público por estos días. Y como es difícil, imposible o muy complicado sacarlo a él de la escena, lo que han hecho es buscar la estrategia de sacar a quien coordine ese equipo, y que en buena medida es el que le da todo el respaldo a José Domingo Pérez y todas las condiciones, y mantiene la relación directa y fluida con Brasil para obtener toda la información que ha sido fundamental para las investigaciones que están en curso. Y por eso lo quieren sacar, para desestabilizar al equipo, para poner a alguien afín a Chávarri, que es afín a quienes están en este momento imputados por graves delitos, y por otro lado para desestabilizar toda la lucha anticorrupción. Ese es el único motivo. Y han encontrado el señor Peña Cabrera, el personaje que ha empezado a gatillar esa situación por encargo de Chávarri, buscando desprestigiar al equipo que lidera Rafael Vela, y con eso traerse abajo la lucha anticorrupción. Este es un asunto muy grave que no nos puede dejar o mantener a todos sin levantar la voz. Creo que esto ya merita una gran movilización ciudadana y el interés ciudadano de que se escuchen las voces de quienes no quieren que esas situaciones se puedan consumar. Hay ya varios elementos en los últimos días que dan cuenta de que Chávarri ha optado por esa estrategia, y lo va a hacer porque ya no le importa nada más que seguir sobreviviendo en el Ministerio Público, porque él también está incorporado a las investigaciones del Código Blanco del Puerto, y sabe que si es que él no hace eso, lo poco que tiene como apoyo todavía en el ámbito político, porque ya se está desmoronando Fuerza Popular, puede terminar jugándole en contra. Es una muy mala noticia, me parece que es la preocupación principal del día de hoy, Ernesto. Sí, a mí también me parece gravísimo, ¿no? Ojalá que se logre detener lo que dice Caretas, porque si sacan a Vela, en realidad es un golpe, yo diría casi mortal, contra los jueces y fiscales que están sosteniendo la lucha anticorrupción. Uh-huh.
en los casos vinculados a Lavallato y en los casos vinculados a los audios relacionados con los jueces y fiscales y todas las autoridades relacionadas con esta red de corrupción. O sea, recordemos que justamente antes era Hamilton Castro y después con este fiscal para tratar de quedarse junto todo en torno a Vela. Lo que pasa es que el tiro le salió por la culata porque era obvio que el fiscal Vela con Domingo Pérez, Juárez y todos los otros fiscales no iban a alinearse con las tendencias y las posiciones de Chávarri. Entonces, como tú has dicho, es una manera simplemente de bajarse a Domingo Pérez y a Vela. Vela es tan o más importante que Domingo Pérez porque es el que estructura, el que tiene la estrategia, el que escogió el equipo, el que impulsa. Y por eso yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado porque es una especie de como de rebelión de jueces y fiscales que han decidido no nos vamos a someter al poder. No nos importa quién esté del lado de la corrupción, vamos a ir contra la corrupción. Si es el Fuerza Popular y Keiko, contra ellos. Si es Humala, Nadine, contra ellos. Contra todos los que están haciendo todas las investigaciones que le corresponden. Entonces, si quienes tienen resultados, tú los sacas, es muy peligroso. Porque a la vez, fíjate tú, que Chávarri y Glatzer sigue haciendo cambios al interior en una serie de partes del país. En segundo lugar, el Congreso está discutiendo por lo bajo la propuesta de modificación de la ley orgánica del Ministerio Público y ahora se ha aceptado que Chávarri concurra como si nada pasara a sustentar el presupuesto del Ministerio Público, ¿no? Y ha dado lo origen a que no, pero bancada va a ser parte de la Junta Nacional por la Justicia si es que todo marcha después del referéndum y no pasa nada, si es que nadie lo saca. Claro, tiene que haber una defensa a Vela de todos los fiscales, de todos los jueces, de toda la gente que está comprometida con la lucha anticorrupción y por supuesto una movilización ciudadana. Yo creo que sería terrible, sería un golpe, como te digo, casi mortal contra la lucha anticorrupción. Sí, y quién, digamos, por estos días ha recibido el encargo directo de Chávarri de salir a petardear al trabajo del equipo Lavallato es el señor Alonso Peña Cabrera. Alonso, claro. Peña Cabrera es fiscal que está encargado de todo lo que es cooperación internacional en el Ministerio Público. Y en esa condición ha tenido en los últimos tiempos mucho poder, porque ha sido una especie de aduana de lo que se pide y lo que se recibe de Brasil. Y cuando el fiscal Vela logra establecer un contacto directo con Brasil, porque es muy cercano al procurador Martelo, con quien diariamente tienen contacto y conversan sobre estos casos, pues Peña Cabrera sintió que perdía el control del manejo de estos casos, porque además ya José Domingo Pérez, hace varios meses, cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación y Pablo Sánchez no quiso hacer nada importante porque él debió resolver ese problema, ya había hecho público o le pidió al fiscal de la Nación que tomara alguna medida contra Peña Cabrera, que le había intentado, ¿no es cierto?, obstaculizar el camino para preguntar por Alan García. Peña Cabrera, se ha dicho siempre, y esto lo dice en el propio Ministerio Público, tiene cercanías con el partido aprista y parecería que por ahí trataba de buscar darle una mano a quienes, por supuesto, conoce. Y ha salido ayer, por supuesto, a un programa que se le acomoda bastante bien por estos días y ha dicho que hay un tema preocupante. A veces las investigaciones del caso Odebrecht están yendo van en la línea de alguien. Me dice, ¿a qué me refiero? Algunas investigaciones están avanzando y otras no, para tratar de perjudicar el trabajo de Lavallato. Y ha dicho otra cosa que quiero responder a este señor, que hasta donde me han contado nunca subió por escaleras, siempre le gustaba el ascensor porque le gusta estar siempre arriba al lado de los que deciden el Ministerio Público. Antes estuvo con Pablo Sánchez actuando de la misma manera como hace Chávarri, con esa patería para que lo mantenga un cargo tan relevante como este. ¿Qué ha dicho? En el tema de las filtraciones, porque Vela ha dicho que al tener el manejo de cosas que llegan desde Brasil, pues que está dándole esta información a personajes inclusive que pueden estar imputados en estos casos. Y resulta que él contesta lo siguiente. Dice, en el tema de las filtraciones, obviamente hay medios de comunicación con mayor grado de preferencia. En el caso de Jorge Barata, ni siquiera había llegado a mi oficina esa declaración, ya te lo tenía un portal de prensa, IDL. Siempre lo tienen ellos. Sí, porque eso se llama, señor Peña Cabrera, buen periodismo. Y si los periodistas tenemos o tienen buenas fuentes y tienen la posibilidad de acceder a información, inclusive antes de la fiscalía por la ineptitud de gente de su propia oficina, no es un problema de los periodistas, es un problema de usted y es una virtud de la prensa que pueda conseguir esa información. Y de pasar, claro, quiere perjudicar el trabajo de la prensa, es decir, está en el propósito o en el emprendimiento o en la idea
de desmejorar la imagen del equipo Lavallato, de buscar deslegitimar el trabajo de la prensa independiente y de generar las condiciones para que dentro de unos días Chávarri venga y dice: tengo que resolver este problema en el Ministerio Público, no puede seguirse exponiéndose públicamente y he decidido separar al doctor Vela de este cargo, lo que sería un golpe severo. Si sacan a Vela, sacan a José Domingo Pérez, téngalo usted en cuenta, y la lucha anticorrupción, lamentablemente, porque está hecha por personas muy concretas, se cae. Eso es lo que está en juego, y este señor Peña Cabrera está de ese lado, de buscar perjudicar la lucha contra la corrupción. Simplemente recordar, Gladson, además, que tú ya has mencionado, pero quiero recargarlo, que el fiscal Vela es el que ha logrado reconstruir todas las relaciones con Brasil para que se retomen las declaraciones, las colaboraciones eficaces, todo lo que es el acuerdo bilateral entre las autoridades peruanas y brasileñas para la lucha anticorrupción, que estaban en punto muerto antes que entrara este equipo. Entonces es realmente es como es sacar a Vela, es sacar también a Domingo Pérez y a todos. O sea, es un equipo. Él es el coordinador, el que ha armado el asunto. No, es liquidar. Entonces, la lucha anticorrupción. O sea, digamos, se acaban estos procesos. Si sacan a Vela, le limitan la posibilidad de que José Domingo pueda seguir haciendo su trabajo, le restan las condiciones que hoy tiene para poder impulsarlo, y se acaba. Y todos los que hoy día, y con razón, están en una situación difícil en el ámbito de las investigaciones, van a celebrar que el señor Peña Cabrera, por ellos, esté terminando, termine haciendo estas cosas a favor de Chávarri, ¿no? Eso es lo que en realidad está en juego, ¿no? Y yo menciono el Viele porque realmente ya me molesta. Antes estaba en la onda de no contestar porque dije, bueno, son los mismos que hablan, pero ya lo repiten tantas veces que no puedo dejar de mencionarlo, además trabajando en el Viele tantos años, ¿no? Otra cosa que quiero decir es, y tiene que ver con la lucha contra la corrupción, digamos, cada uno lo interpreta y lo hace a su manera, es que hoy día, bueno, se ha iniciado ya el CAD empresarial, ¿no es cierto? Están todos los altos ejecutivos de nuestro país que se reúnen para discutir temas que, por cierto, son relevantes. Antes han discutido la educación, han discutido la inclusión, y hoy discuten sobre la lucha contra la corrupción. Y a mí me parece bien que no solo discutan y se reúnan para hablar de eso, sino que se comprometan a la lucha contra la corrupción y primero hagan una autocrítica de el papel nefasto que han cumplido algunos empresarios, porque obviamente los del Club de la Construcción eran empresarios, Odebrecht y otros eran empresarios, todos los empresarios que se consorciaron con Odebrecht eran empresarios peruanos, y además los que recibieron la plata que dio Odebrecht para que le pagaran la campaña Keiko Fujimori en 2011 bajo, comillas, la defensa del libre mercado, eran empresarios. Y me parece que no están, por lo menos hasta ahora de lo que yo he visto, haciendo esa mea culpa que es tan importante. Y hay en ese sentido, Ernesto, unas declaraciones que ha hecho el señor Roque Benavides, que por estos días es presidente de la CONFIEP. Ha dicho que, por supuesto, van a colaborar con el Ministerio Público, con el fiscal. Se queja de que lo están citando ya en varias oportunidades, pero en fin, que él va a ir. Además es curioso porque sería interesante que a estas reuniones que hacen los empresarios inviten pues a la gente vinculada con la lucha anticorrupción en serio, ¿no? El otro día yo veía unas imágenes que se han difundido mucho en las redes, cuando José Domingo Pérez, por ejemplo, va a un evento público, ya fue a la Universidad de San Marcos y lo ovacionaron, ¿no es cierto? Y eso pasa ahí por donde va, salvo, por supuesto, aquellos que están vinculados a intereses particulares, que no lo quieren porque está haciendo bien su trabajo en contra de los amigos de estos personajes, por intereses muy particulares. Pero la pregunta es, Ernesto, ¿qué hubiera pasado si José Domingo Pérez se va a hablar al CADE? ¿Lo aplaude o no lo aplaude? Esa es una pregunta que habría que hacer, ¿no? Porque la gente está a favor de que se luche contra la corrupción, sea quien sea el que tenga al frente. Y José Domingo Pérez se ha convertido en un personaje muy importante de la lucha anticorrupción. ¿A Caruancho lo aplaudirían o no en el CADE? Hágase usted, amigo y amiga que nos escucha, esa pregunta, para ver qué tan comprometida está esta clase empresarial, que sería bien interesante que comience por salir a pedir perdón y disculpas por las barbaridades que han hecho algunos de sus integrantes en estos actos, digamos, severos de corrupción que hoy día estamos viendo, ¿no? Sí. Por si acaso, Glatzer, estamos intentando hacer desde ayer con Vanessa un contacto con el presidente de esta edición número 56 de CADE, con Gonzalo Aguirre.
le hemos dado todas las facilidades a la hora que sea, antes, después del desayuno, pero nos quedaron en contestar, pero ahora no responden nuestra llamada. Pero sí, yo estoy en la misma línea que tú. Yo también puse en Facebook, hice la misma pregunta por el lado, no solamente qué hubiese pasado, sino a mí me sorprende enormemente que, por ejemplo, no hayan invitado a Gustavo Borriti. O sea, no correspondía invitar a Gustavo Borriti cuando tú tienes las dos primeras mesas sobre corrupción, ¿no? Veamos a quiénes integran. A ver, un momentito, acá está. Nos dice, la primera mesa del CADE se llamó las mejores prácticas a nivel mundial y en Latinoamérica para combatir la corrupción en los negocios. Expusieron Daniel Linsker, Senior Partner de Control Risk. Ajá. Y Alexander Wagner, profesor de finanzas de la Universidad de Zurich. Me parece extraordinario, a mí me hubiese encantado escucharlo, pero por favor, no correspondía, no hubiese sido interesante en una de estas mesas tener a Gustavo Borriti, tener al fiscal Vela, tener al juez Carguancho, o sea, un poco de diálogo, un poco para ver, o es que ellos se sienten aludidos por lo que sale. No, yo creo, ¿no?, que en algunos casos, Ernesto, tú pones a Vela a un lado y a Carguancho al otro y van a creer que es un juicio. Pero justamente, o sea, lo que quiero decir es, eso es, pero mira, eso parte de eso, pero si sigues los datos ahí, de repente es por como Roque Benavides lo trata, claro, ¿no? Porque sí, le preguntan, mira, dice, ¿qué autocrítica hace como representante de la CONFIEP por los hechos de corrupción que afectaron al país? Miren la autocrítica, dice, la autocrítica tiene que ser como peruano, o sea, no como empresario, como peruano, o sea, eso es problema de todos, ¿no es cierto? Dice, tenemos que defendernos de lo que significa el lastre de la corrupción. Contra esta tienen que luchar todos los peruanos, las empresas, los gremios, el ejecutivo, y toda la sociedad. Eso es lo que se espera de un líder empresarial cuando son varios empresarios los que están inmersos en estos actos de corrupción. Me parece claro, si eso es lo que tú piensas, que es la autocrítica que tienes que desarrollar, ya lo que tú has leído en torno a la manera como va a desarrollar estas actividades, me parece que es una consecuencia lógica de ese primer razonamiento, ¿no? Claro, por eso que, no, además, yo creo que sería exagerado decir que todos los empresarios del Perú o que la gran mayoría de los empresarios del Perú son corruptos. Yo creo que, pero sin embargo, no puedes agarrar y decir, pasar por agua tibia lo que ha sucedido, porque son grandes e importantísimas empresas las que se ha descubierto que están, pertenecen a estas redes de corrupción y se van a seguir descubriendo. Por eso yo creo que si hubiese un sector de empresariado lúcido, agarraría y, como ocurre, como ha hecho por ejemplo Víctor Prado frente al Poder Judicial, él no es el corrupto, pero ha pedido perdón y siente vergüenza ajena por lo que ha ocurrido en el Poder Judicial. Eso podrían hacer, y más bien invitar a la gente que ha descubierto, que ha colaborado al periodismo de investigación, a quienes están impulsando la lucha contra la corrupción, no como simplemente obviarlos como si no existieran y tener estas declaraciones de Roque Benavides que francamente me parecen increíbles. Además nos dan un poder, da un poder al IDL. Yo estoy hablando de nos dan un poder al IDL, ya no estoy en el IDL, pero lo que digo cuando le preguntan, ¿no es cierto? Dice, yo no creo que hay persecución política. Tú dices, bueno, por fin, Roque, una declaración de ese tipo. Lo que sí hay es influencia en el Poder Judicial por la ONG como IDL y el señor Borriti, que sueltan información a cuentagotas. Hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja esa información. Es decir, no le preocupa lo que Gustavo Borriti descubre sobre la corrupción, sino lo que le preocupa es que la suelte, sí, ¿no es cierto? O sea, eso me parece, pues, el colmo. No le preocupa que se haya descubierto estas redes mafiosas dentro del sistema de justicia y que se estén develando los actos de corrupción donde algunos de los miembros de CONFIEP han sido partícipes muy activos. Y justamente por el razonamiento previo que tú haces, Ernesto, no son todos los empresarios. Y justamente por ese, o partiendo de eso, deberían separar la paja del trigo y decir, no somos todos los empresarios, son estos, y nosotros no somos como esos y repudiamos. No, pero ahí, como peruano, me pronuncio yo. No, tiene que pronunciarse y pedir perdón en torno a eso. Y claro, en relación a lo que dice de el IDL y Gustavo Borriti, bueno, Gustavo Borriti es director del Arpocero, como ustedes saben, yo soy director del IDL también, y nosotros rechazamos eso, sino lo más lamentable es lo que tú dices, que este señor se preocupe. Es igual cuando salieron los audios,
¿Qué cosa hicieron los fiscales? Lejos de decir, oye, hay que investigar esto, persiguieron a la prensa para que les diga quién fue su fuente y que les entregue toda la información. ¿Qué hicieron los políticos? Trataron de llevar a Gorriti al Congreso de la República. ¿Qué hicieron los medios amigos de estos delincuentes? Campaña de prestigio al periodismo que difundió. No fue la primera reacción, la investigación. Al contrario, fue la persecución. Y el señor Roque Benavides parece que sigue la misma línea. Pero tal vez la explicación real de Roque Benavides vaya en la respuesta que le da a otras dos preguntas que le hacen, ¿no? ¿Cree que tiene sustento el pedido de asilo el expresidente Alan García? Le preguntan a Roque Benavides, ¿no? Toda persona tiene derecho a solicitar asilo. Una persona que ha sido dos veces presidente de la República seguramente ha considerado que lo están haciendo, no le están respetando el debido proceso. No soy quien para juzgarlo. Es decir, eso es lo que esperamos de un empresario que dice que está preocupado por la corrupción, que el señor por haber sido dos presidentes, porque se le ocurre o se imagina que lo están persiguiendo. ¿Es suficiente para pedir un asilo? Lo que debería decir, señores, en el Perú, nosotros, los empresarios, damos fe de que hay un Estado de Derecho y que no hay que persecución. Es tan así que no hay persecución que nosotros podemos desarrollar empresa en el Perú. No, pero dice que el asilo puede ser y él no puede juzgarlo. Pero además dice, sería una mala señal para los inversionistas que Uruguay concede el asilo. Dice, es una cuestión de diplomacia internacional. No, o sea, es una cuestión de diplomacia internacional. Es una cuestión de impunidad, señor Roque Benavides. Es una cuestión de hacer que a nuestro país le ponga una etiqueta de dictadura o de un autoritario, cosa que no es, y por eso usted le va tan bien en los negocios, porque hay Estado de Derecho. Uruguay, como país independiente y con una democracia muy sólida, tendrá que evaluar los pros y las contras y decir, o sea, digamos, creo yo, claramente busca, desde mi modesto punto de vista, favorecer la situación que García le quiere tener en torno al asilo. Y me parece que puede haber una cuestión subjetiva también aquí, pues yo creo que Benavides siempre ha dicho que a él le encanta la política, le gusta participar en la política, y que si lo haría, lo haría desde el APRA, con el que tiene un vínculo no solo familiar, sino tiene un vínculo cercano con el propio Alan García, y además tiene a un pariente muy cercano que está imputado por auto de corrupción con el señor Silva Checa, que hoy está en una prisión preventiva. Ahora, también hay que decir esas cosas. Además, va en contra, por ejemplo, yo estaba leyendo un último informe del Fondo Monetario Internacional sobre el Perú específicamente, que dice que la corrupción es identificada como el principal problema para hacer negocios. O sea, lo dice claramente, y que es responsable de la caída del producto bruto interno. Entonces hay una contradicción total contra lo que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no hay, como dice el señor Roque Benavides, a quien conozco y a quien hemos tenido acá, una persecución contra la empresa privada, sino que es la empresa privada la que se ha sentado en el banquillo de los acusados. Como digo, no todos, pero un sector importante, ¿no? Pero en general, CADE o la CADE me parece que es muy también endogámico, no dialoga, no se abre al país a otras posiciones. Uno ve también cómo se va a discutir la informalidad y, por ejemplo, no hay ninguna voz que refleje el otro punto de vista, en el sentido que no se va a resolver la informalidad solamente reduciendo y flexibilizando derechos de los trabajadores. Pero mira, también quería ver el director de Semana Económica, David Reyes, a raíz de lo que estamos hablando, justamente alerta sobre el negacionismo que afecta a los empresarios peruanos. Yo creo que esa es una expresión interesante. No han tomado conciencia de lo que ha pasado. O sea, severa pero real, ¿no? Claro, sí, claro. Digamos, hay un negacionismo, ¿verdad? O sea, digamos, no asimilan que, claro, no se está diciendo que sean todos los empresarios, pero tampoco lo que ha pasado no es pues una cosa chiquitita que un empresario, no. Son grandes empresarios importantísimos los que han sido descubiertos con las manos a la masa. Sí. Entonces, frente a eso tienes que tener una reacción, y no basta pues hacer un código, una escuela de probidad. No basta, hay que tomar determinadas medidas que son muy, muy importantes. Lamentablemente no hemos podido tener este diálogo, que le íbamos a hacer estas preguntas justamente. Bueno, otra cosa, ¿cuál es el invitado, así como no han invitado a los nacionales que podrían haber aportado y que habría sido interesante el diálogo, creo yo, con los empresarios? Al expresidente Uribe de Colombia. Cuando yo digo, hubiese invitado a Santos. Santos es el que ha impulsado la paz en Colombia, es Nobel, premio Nobel. Impulsan a Uribe, que tiene una serie de acusaciones y cuestionamientos en Colombia, complicados, complicados. Lo traen como
una especie de modelo de presidente de la República es también otra señal que creo que no están comprendiendo lo que ocurre en el país. Sin duda, totalmente de acuerdo, Ernesto, en relación a eso. Salimos un poquito de lo empresarial y nos vamos a hablar de la política, ¿no es cierto? Digamos, eso también tiene que ver con política, pero la política más partidaria en el Congreso de la República. Ayer, antes de ayer, la señora Jenny Vilcatoma, ¿no? Que yo digo que es Jenny Vilcabroma, porque digamos, todos los días sale con una cosa distinta, empezó a cuestionar a Úrsula Letona, acusándola de ser cómplice de un acto de corrupción, digamos, para decirlo de manera clara, y le pidió que expulsaran a Úrsula Letona como miembro de Fuerza Popular. Ella, que era invitada, que había retomado su papel en Fuerza Popular después de haberse licenciado, porque dijo que ya no podía tolerar dentro de Fuerza Popular que no había la lucha anticorrupción que él había imaginado iban a hacer, pide que saquen a una de las principales figuras de Fuerza Popular. Yo lo que dije ayer, bueno, ya Vilcatoma está preparando su salida, ¿no? Va a decir que no la pueden sacar a Úrsula Letona y se va a ir y va a tratar de acomodarse aquí al 2021. Pero resulta que Letona renunció en la tarde. Ya regresamos con el argumento que no quiere generar una polémica para no perjudicar al fujimorismo más allá de lo que ya está. Creo que más bien el razonamiento que yo le atribuí a Vilcatoma la ha hecho Letona. Creo que ella se está yendo porque siente que es insostenible de Fuerza Popular. Porque Letona, al margen de las discrepancias abiertas y claras que yo tengo, era una persona que entraba a Fuerza Popular supuestamente para traer nuevos aires, una abogada que trabajó en un estudio conocido aquí en Lima, venía, digamos, de una participación más de esa perspectiva, fue jefa del plan de gobierno en el último proceso electoral, y no parecía que iba a terminar siendo una imitación de Marta Chávez por estos días. Pensé yo que iba a tener una vida distinta, política, digo, pero la ha reunado porque se ha decidido subordinarse a Keiko Fujimori. Y hoy día se va. Y sí, me parece que es muy importante esa salida para el fujimorismo. Porque más allá que ella ha dicho, Ernesto, voy a ir a visitar a Keiko y le voy a agradecer y voy a seguir siempre siendo amiga de ella, sí es un golpe severo. O sea, al final se quedan con Vilcatoma y pierden a alguien que, con todas sus cosas, ¿sabes? Yo saben que la critico mucho, era funcional a ese fujimorismo. Entonces creo que sí, ya es una señal clarísima de que se están quedando sin gente. Yo creo que van a ir a haber más bajas dentro de poco también en Fuerza Popular, ¿no? Mira, Glatzer, yo creo, cuando me enteré de la noticia de la Vilcatoma que estaba denunciando a Úrsula Letona por esta cuestión de Perón Perú, yo dije, se viene la renuncia de Vilcatoma, está creando un escenario para decir no me han hecho caso, yo no puedo estar con la corrupción, renuncio. Y así salto del barco. Pero Úrsula Letona se le ha adelantado, ha dicho salto yo primero, ¿no? Porque lo difícil ahora es quedarse en Fuerza Popular y defender y jugársela. Tienen a la lideresa presa, tienen una serie de acusaciones, ya no son la mayoría y todo el mundo está tratando de salirse. Entonces, eso es lo difícil. Entonces, yo creo que acá ella ha dicho, ah, ya me la pienso hacer, yo primero lado. Yo digo, cada visita que hacen a Keiko, Keiko debe estar aterrada diciendo otro que viene a renunciar. Porque estás viendo tú lo que ha pasado con Salaverry, lo que ha pasado con Petrosi, y el primer momento él tampoco, ya, yo no puedo soportar más. Ya ahora casi de Frente Amplio, no sale a resaltar la virtud de la izquierda. Pues es una cosa impresionante. Lo que termina siendo es que mucha gente es un oportunista que se ha metido ahí porque vio que la locomotora jalaba y finalmente ven que todo se está hundiendo y empiezan, por cierto, a saltar a estas alturas. Eso me parece claro. Pero lo que me llama la atención, no llama la atención, pero digamos, debería ser un asunto que le prestemos atención, es la siguiente. Cuando sucedió todo lo que sucedió con Keiko Fujimori, renovación del partido. ¿Cuál es la renovación, la novedad? Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular. No te pases. Y la renovación de encargatura del manejo del partido, Luz Salgado. Ya cuando llegas a ese extremo es porque se te está, ya digamos, es el concolón, ¿no? Cuando raspas la olla y no encuentras ya nada más. Y lo tercero, que ayer yo me he enterado, yo no tenía idea, no sé si tú sabías, Ernesto, que el señor Edwin Vergara, el que está investigado por lavado de activos, que puede terminar estando vinculado al narcotráfico, era el secretario de ética y disciplina del partido fujimorista y ha renunciado por decencia, ¿no? Porque imagínate, o sea, esto es impresionante, o sea, de verdad
que esto es impresionante lo que está pasando en Fuerza Popular. Dos buenas noticias en la lucha contra la discriminación y contra la violencia y contra todo acto de hostilización o de estigmatización contra la mujer, ¿no? Ayer ha habido una sentencia, o se ha conocido una sentencia en primera instancia en el Cusco, en contra de un programa que se llama La Paisana Jacinta. Yo soy, en este programa somos respetuosos y defensores de la libertad de expresión, sin lugar a duda, pero en una sociedad democrática hay discursos que están protegidos y hay discursos que no están. ¿Qué cosa está protegido? Sí, está protegido que uno se pueda burlar, sí, de un funcionario con la parodia y todo, pero lo que no puedes hacer, y eso no está protegido, uno, la incitación o llamado al odio, no puedes. La discriminación, no puedes hacer ese tipo, eso no puedes. Entonces, un grupo de mujeres, ¿no es cierto?, andinas del Cusco, dijeron, a mí no me representa pasar a Jacinta, a mí me hace sentir ridícula, o me ridiculice, etcétera, etcétera, y pidieron a un juez, fue una jueza en este caso, que tomen alguna decisión. Y la jueza ha dicho que tiene que dejar de emitirse La Paisana Jacinta. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer se han salido a pronunciar a favor de la sentencia, y eso nos parece bien. Siempre con la anotación de que hay que tener mucho cuidado también de ir más allá en lo que puede terminar siendo la pretensión del control de contenidos. Esa es otra cosa, pero esto me parece que es saludable. Y lo otro, que me parece, quiero decirlo de todas maneras, es lo que ha pasado con Carlos Galdós. Carlos Galdós se llama, ¿no? Que es un conductor de radio y de televisión antes, me parece, y escribía en Somos, que la verdad es la peor expresión que podemos tener en un medio de comunicación. En tanto, es una persona pues que permanentemente ha agredido a la mujer, de manera sistemática ha agredido a la mujer. Y en los últimos días ha tenido unas expresiones en contra o burlándose de Keiko Fujimori de una manera lamentable. Nosotros, yo en particular, soy muy crítico de Keiko Fujimori. Soy una persona que claramente se ubica en la orilla contraria a todas las expresiones del fujimorismo, que son diversas. Pero hacer lo que él ha hecho, atentar contra ella en su dignidad en todo con expresiones lamentables, idiotas desde mi punto de vista, pues no es un asunto que se pueda avalar. ¿Y qué cosa es la buena noticia, me parece? Que Somos, la revista del comercio, ha decidido que ya no escriba más en ese diario, y me parece bien, y no sé si en la radio donde está, porque yo no lo escucho, porque a esa hora estoy aquí en el programa, no sé si sigue todavía, pero debería no seguir desde mi modesto punto de vista. Dos buenas noticias frente a otras dos malas noticias, Ernesto, que se han producido el día de ayer, que falleció la joven que fue acuchillada por su pareja en Chorrillos, en un acto brutal de feminicidio, y otro dato, que otra información que se está todavía profundizando, que tiene que ver con la muerte de una cadete cuando estaba en un entrenamiento de San Bartolo, que se está todavía investigando. Pero bueno, dos señales ahí de que es posible por lo menos tomar decisiones en contra de este tipo de actitudes realmente que no debemos apoyar en ningún contexto, ¿no? No comento porque vamos a conversar después con Juan Carlos Ruiz, ¿no? Sí, con Juan Carlos Ruiz y con las personas que han interpuesto esta demanda en el Cusco, que por cierto están muy contentas con lo que acaba de suceder. Son las 7:35 de la mañana, vamos a una pausa, regresamos en un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones, lo que es posible gracias a la Red Nacional de IDR.